Hola chicos, hoy os traigo al canal un revisado sincero, pasado un tiempo ya desde que tengo este reloj para hacerle la, darle el juicio de valor que merece este reloj. Sinceramente es un reloj que no recomiendo. Ahora voy a explicar por qué no lo recomiendo y cuál ha sido el motivo que me ha llevado a esta situación, aunque realmente ya lo estáis viendo en la hora real que tiene el reloj en este momento. El reloj tiene una hora menos de la hora real en la que estamos. Vamos, que no soportó el cambio al horario de invierno. Este es el principal problema por lo que este reloj, a mi juicio, no merece la pena. Pero vamos, sinceramente... Ya hablé en su momento de las calidades. Lo, lo, voy a hablar un poquito de las calidades que tenía cosas que se le podían perdonar, pero otras cosas como eso no se le pueden perdonar, que no soporte el cambio al horario de invierno. Y voy a contar también el proceso y el viacrucis que he llevado con este reloj para intentar ponerle en hora, que es lo que pasa cuando compras un reloj. Sin, los, sin las instrucciones, por ejemplo comprar barato en Ebay es lo que pasa. Lo increíble es que me lo mandaron sin ningún tipo de instrucciones. Y llevo durante por lo menos 20 días que llegó el cambio de tiempo, el cambio al horario de invierno, intentando a toda costa ponerlo en hora. Hoy un día nublado, hoy un día con niebla, pero despejado el reloj se ha colocado en la hora original más o menos a la que yo creo que le voy a dejar aquí porque no va a poder pasar de aquí, ya ha llegado en alguna ocasión a quedarse con una hora menos, sincronizado a una hora menos de la de la del tiempo real que tenemos aquí en España, porque aquí en España en los tiempos de Franco a alguien se le ocurrió que fuésemos una hora por delante del resto de los países y puede que tenga algo que ver con ese detalle, pero vamos Imagino que habrá relojes de mucha más calidad que odian estas situaciones y que se pueden colocar en la hora adecuada y si no lo fuerzas como sea, pero en este no se podía. Después de una larguísima entradilla como esta, comenzamos con el revisado del reloj. Pues se trata de un reloj de la, mas de la marca Master Time. Es un reloj de 40 milímetros. La caja es de una aleación. Para nada es acero inoxidable. Es súper ligera esta aleación. No transmite unas grandes sensaciones y seguramente esta aleación esté corromada. El, la corona del reloj... Yo me llevé una sorpresa increíble porque a mí me vino en hora y no tuve que hacer absolutamente nada. Y como no tenía instrucciones decidí no hacer nada al respecto. Le tenía en hora y el reloj funcionaba perfectamente, no necesitaba... Hacer nada que me pudiese desincronizar el reloj. Y me doy cuenta que la corona es simulada, que esta corona es una corona simulada, no se puede mover. Y yo, como un idiota, moviéndola, intentándola mover como si estuviese atascada. Pero bueno, cosas que pasan cuando compras barato. El reloj lo he comprado en eBay, a un vendedor alemán, pero vamos que este reloj. Me costó puesto en casa ya con los gastos de envío algo menos de 50 euros, 45 euros, pero lo, lo podéis comprar en Amazon por alrededor de 50 euros. Ya digo, en este momento no recomiendo la compra. El motivo de que no lo recomiende es que el reloj tenía un pase. A mí me resultaba agradable puesto en muñeca estéticamente y le perdonaba todos los fallos que tiene el reloj. Pero lo que no puedo perdonar es que el reloj se mantenga medio año fuera del horario real que le corresponde, por lo menos el que seguimos en España. Continúo con el revisado. La corona es simulada. Tiene dos pulsadores para forzar la puesta en hora. Difícil saber si son manuales estos botones. Sinceramente, tiene dos, dos pulsadores. Es muy difícil saber. ¿Qué función tienen estos botones? Tú te puedes volver loco a tocarlos y al final el reloj hace una búsqueda automática a través de los diferentes canales que aparecen aquí en este display digital y el reloj en ese momento empieza a girar. Primero a veces hace giros muy pequeños, pero en otras ocasiones empieza a girar, girar y girar y puede hacer un recorrido total de las 24 horas que tiene el que recorre las 24 horas de, del transcurso del reloj y de repente en un momento dado se para y no coincide con la hora pero en absoluto lo que quiere decir que en ese caso no ha sincronizado con la antena procedente de Alemania que es la que nos rige aquí en España otras veces yo creo que se, yo puede ser que dependa de el, los números que hay en el display cuando se marcan, ahora lleva puesto un 1, pero a veces aparecen hasta 12, 14 números ahí, ha llegado a dar vueltas y vueltas durante horas, incluso una noche entera dando vueltas, lo que también puede significar que, la, que aseguran que este reloj tiene una larguísima vida de la batería y me puedo haber cargado la mitad de la vida de la batería 24 8 horas durante una noche girando y girando, buscando buscando y no encontrando, pues es lo que puede haber pasado, haberme cargado gran parte de la vida de la batería. Luego os voy a abrir el reloj y vais a ver qué tipo de batería, es una pila grande de botón. Puede ser una CR2016 o una CR2032. Continuamos con las especificaciones técnicas. Ya decimos que estos botones es un vía crucis, saber cuáles son los que tienes que tocar. Y la corona es simulada. Aquí hacen falta las instrucciones, y si no te las mandan, a lo mejor si lo compráis en Amazon, os mandan las instrucciones. En este caso, por comprar barato, no ha habido instrucciones. El cristal, otro detalle que tiene el cristal, es este cristal. En un principio yo pensaba que era un cristal mineral de baja calidad, pero yo diría que esto es un cristal acrílico de plástico. También transmite unas no demasiadas altas calidades. Lo bueno pues, pues que lo puedes quitar los arañazos a la larga con poliguach. No tiene que haber ningún problema. La tapa trasera para nada. Es una tapa trasera de... Acero inoxidable es del mismo material que el resto de, del reloj y además no tiene junta tórica. Luego lo voy a enseñar. Lo que dice en este caso, lo que asegura que el reloj, pues como mucho, puede tener tres atmósferas. Si es que llega, porque es que no necesitas ni una prensa para cerrarlo directamente con las manos, lo cierras y se cierra. Y no queda ninguna grieta aparente, pero vamos, la sensación de seguridad a la hora de ser resistente al agua, pues de este reloj es la que te transmite una vez que lo has abierto es mínima. ¿Qué tiene de interesante en este aspecto? Que puede tener cierta resistencia porque la corona es simulada. Si me veis ahí girando y girando la corona, y lo intentaba a toda costa y, y que no se movía. Un auténtico momento patético el día del cambio de hora era el único que tenía interés en ver si era capaz de ponerse en hora y ha necesitado 20 días continuamos la pulsera en su momento dije que era de un cuero simulado simulado bastante rígida ...continuó con las mismas impresiones el, el reloj si sí me, lo, me lo he puesto y estaba pues ya te digo relativamente satisfecho porque me servía de referente y durante Cuatro o cinco meses ha mantenido la hora con la exactitud, así que puedo asegurar que el reloj, en cierta medida, sí es radiocontrolado. Se mantuvo exacto en el horario durante meses. Me servía de referencia con respecto a otros relojes que tenía en la colección y me sirvió y lo usaba. Me lo ponía en bastantes ocasiones y sobre todo al ser una pulsera muy resistente. Pues me sentía bien con el reloj, pero ya digo que la pulsera no vale nada tampoco. Es algo acartonada, pero y simulación a la piel, piel sintética. Pero ya digo que tiene una pequeña virtud que es muy, pero que muy resistente. Y además me mandaron una pulsera de repuesto, así que no puedo decir nada contra el vendedor en ese aspecto. Continuamos, luego os lo voy a abrir, pero ya por si acaso lo digo ahora. Lleva un movimiento de cuarzo radiocontrolado, supuestamente, con la inscripción ARSTATE. Y la pila de botón es, está protegida y es una CR2016 o CR2032. No he quitado el armazón protector, lo mismo nos llevamos una sorpresa y no es esa, es un modelo más raro todavía que los hay, como las que montan los relojes Timex. A ver si alguien reconoce el mecanismo, porque a mí me parece un mecanismo totalmente irreconocible. El reloj radiocontrolado es aquel capaz de actualizar hora y fecha de forma automática en base a señales de radio emitidas de los relojes atómicos. La única diferencia es que sintonizan con una antena para captar señales de radio y, un, y, un, y tienen un pequeño receptor que los decodifica. Las señales a 6, a 6 Hz vienen del Reino Unido. Las, 77.5 kilohercios vienen desde Mannheim, Mainfilgen, Alemania. En España los relojes reciben la señal DCF77 desde Alemania, situado a 1500 kilómetros de Madrid. La señal a más de 1000 kilómetros se debilita, por eso no es siempre sencillo sincronizar los relojes en España. El clima afecta, si hay nubes es más difícil sincronizar. Hoy sincronizó un día de niebla con cielo despejado. Pues esta es la tapa de reloj, como veis, sin punta tórica ninguna para aislamiento en caso de la humedad y del agua. Pues este es el movimiento que lleva en su interior. Totalmente desconocido para mí. Si alguno tenéis algún tipo de idea de qué movimiento es, si es un movimiento chino, que será lo más probable, o qué tipo de movimiento es, si tiene cierta calidad, ya digo que el reloj, no sé si será por estar a más de 1500 kilómetros, bastantes más de Alemania, le ha costado semanas sincronizar, lo he tenido que forzar. Durante mucho, haciendo muchísimos intentos Yo se ha colocado a una hora que y ahí se va a quedar porque ya no me voy a arriesgar a tocarlo más. no merece la pena. yo creo que ha llegado al punto máximo al que se puede sincronizar. Por tanto no se puede sincronizar al horario de invierno. Pues nada, chicos, llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal, le deis a la campanita y nada, comentéis lo que queráis. Fijaos que he empezado el reloj marcando uno ahí abajo en el display y ahora estamos en dos. No entiendo muy bien por qué. Aquí, en este tipo, por lo menos en este reloj, para mí es un misterio. No ha sido mi mejor vídeo, pero estaba un poco enfadado y quería hacerlo deprisa y haceros. El revisado de este reloj con sinceridad, con honestidad, diciendo sinceramente no recomiendo el reloj. Si vosotros me podéis ayudar a tenerlo sincronizado perfecto, me gustaría saberlo cómo se hace. Pero vamos, yo me conformo con haberle dejado aquí, por lo menos es utilizable. No creo que, que la, la... ellos hablan de batería de larguísima duración, que, que también es un extra, una cosa interesante para un reloj así y que. Yo creo que sí que es un reloj con una batería de larga duración. En este caso yo la duración pues me la habré cargado durante horas y horas el reloj buscando, forzándolo, eh, en movimiento, moviendo las agujas, intentando buscar una salida. Creo que esta es una buena solución, quedarme uno, a una hora menos de la hora real. No ha sido un gran vídeo, he hecho lo que he podido y estaba un poco enfadado. Y tampoco he cuidado demasiado, a veces me he trastabillado hablando. Pero bueno, muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo a todos. No compréis este reloj Master Time.